I crossed the border drowning in sadness. I can still feel the pain of that wet, dark morning that extends beyond my existence. Mother Earth is mourning, covered in blood. Day and night she cries with so much sadness. El llamado descubrimiento es ha significado una larga noche de oscuridad, sobre todo o independientemente de cómo hemos sobrevivido las cenizas de 500 años, ha representado para nosotros 500 años de silencio, de marginación, de mucha opresión, y por lo tanto nosotros no podemos festejar ni celebrar la destrucción de nuestros antepasados ni esa noche larga de oscuridad. Estos 500 años de represión que se ha usado en contra de los pueblos indígenas ha tenido nada más diferentes formas, diferentes métodos, pero una característica común ha sido la crueldad con que se ha reprimido y se ha callado la voz de nuestros pueblos. Exploitation has been a daily nightmare. Our people are still paid like slaves and treated like slaves by the big agricultural exporters. The indigenous peoples are still suffering the consequences of being treated like slaves. Only in our own day, at the end of the 20th century, the methods have changed. En cuanto a la discriminación, no solo el desprecio a la gente, el menospreciar sus conocimientos, sus valores, la posibilidad de aportar una riqueza cultural a la memoria de nuestros pueblos, sino también el desprecio se siente hasta la manera de apreciar nuestro arte, nuestros trajes, nuestro modo de vivir. Es decir, se acuerdan de los indígenas cuando tengan que exhibir sus trajes para como objeto folclórico, como objeto turístico, para hacer ganancias para ellos mismos. Y es cuando se acuerdan de los trajes. Sin embargo, permanentemente nos toman como mitos del pasado, como patrimonios en una pieza arqueológica, en un museo. There is a huge contradiction between the exhibition of these beautiful objects made by our men and women to preserve our culture and the contempt with which other people look at them. Eso quizá uno de los retos más grandes finalizando siglo XX, cómo darle vida entonces al trato de los indígenas y eliminar la discriminación y el racismo que hemos vivido a lo largo de 500 años.
There are many things that unite the indigenous peoples of America. We are united by our love of the earth, our concept of Mother Earth as a source of culture and roots. Hemos sobrevivido el despojo de las tierras, hemos sobrevivido la discriminación, la esterilización de las mujeres. Hemos sentido quizá en la misma manera la lesión que produce la discriminación, la opresión, la falta de acceso a una vida más digna. Es decir, hay una causa común que nos une los pueblos indígenas de América, causa común de todo lo que significa la destrucción, pero también causa común de la esperanza. Por 500 años hemos vivido la fragmentación, hemos vivido la división, hemos vivido la ignorancia, el desconocimiento de cómo se han desarrollado otros pueblos, otras comunidades y cómo se han dado sus luchas. También es la primera vez que entre los For the first time now, indigenous peoples are uniting again. We are reliving the memory of our ancestors and of our past, present and future. But we are going beyond just criticizing. We have new proposals, new demands and new ideas for the future. These are our biggest dreams. Let us look for a way forward, a way of solving our problems in accordance with our needs and circumstances as they arise. We don't want a vertical government. We don't want laws imposed on us from above. We want laws that rise up from the bottom of the community. We're making history in reality, you know, that this is a second encounter, and indigenous people from North America and South America are now making contact with the brothers and sisters in those areas. And it's very significant because in our prophecies, that is has been prophesied before, that when the eagle and the condor meet, which is the eagle is our sacred bird, and the condor is the sacred bird of South America, when those when those birds meet, that will be the turning point for indigenous people of the Americas. And that is what's happening now. The 500-year anniversary has led to a re-evaluation of the culture of indigenous peoples and to a reaffirmation of their pride. Their demands are not limited to food and the means of survival and a decent home, sino también reivindican una memoria histórica, reivindican un idioma, reivindican una condición de pueblos, pueblos indígenas. Que posee grandes valores y diferencias organizativas. En otras palabras, los pueblos indígenas reivindican su derecho a ser diferentes y a ser antiguos dueños de ese continente y de esas tierras, aparte de su comida y de su superación que necesita como cualquier otro pueblo. 500 años de resistencia. Esta es una búsqueda de raíces. This is a search for our roots. A search for our identity, which strengthens our struggle and our cause. And in this sense, I think we're making considerable progress. Que amanezca ya! Que llegue la grada! Que amanezca ya!
In Guatemala, 80% of the victims of repression, of unpunished crimes and massacres, 80% of the disappearance, or those who are now refugees, they are part of the indigenous population. There is now a clear awareness of the debt owed to the indigenous people. Our struggle is not against the people of Spanish descent, or Latinos, or those of mixed race. In Guatemala, la lucha no es anti-ladino, sino la lucha es por una sociedad más igualitaria, más humana, más justa, y más de respeto entre indígenas y ladinos, y que podamos darle a Guatemala una riqueza tremenda de futuro para las generaciones, para nuestras generaciones. Pero si esto no se entiende así, también podrá correr el riesgo de que algún día sí en Guatemala la lucha sea eso, sea de ladino contra indígena o de indígena contra ladino. Si no se dan pasos hacia eso, también estoy absolutamente convencida que habrán brotes de expresiones, de luchas de los pueblos indígenas que no necesariamente van a ser luchas pacíficas o desarmadas. Eso es uno de los retos más grandes de América en especial. What the Nobel Peace Prize could mean is recognition of what the Guatemalan people have lost. Es la primera vez que existe un estímulo de este nivel internacional, que si se nos da o no el premio, de hecho ya ha significado mucho para nuestros pueblos. Por lo tanto, también refleja que una persona no hace historia, porque ese es el contenido que queremos darle nosotros. No es un estímulo a una persona, porque una persona no hace historia. Son los pueblos, es nuestra memoria, es nuestro pasado, presente y futuro, como pueblos de América y como pueblos pobres en general. Tal vez también el premio Nobel sería un mensaje muy claro a las víctimas de la represión y la impunidad, como me considero yo parte de ellos, y sería un mensaje muy grande a nuestros hermanos desaparecidos de todo el continente americano, sobre todo los desaparecidos indígenas. We're in constant danger, especially if we don't have the support of the community. If I stand here right now, it is thanks to them. They demonstrated the mistakes, the risks, the attitudes. Porque en este tiempo hay mucha asimilación, hay muchos ofrecimientos, hay un tren lujoso que va para el norte, y que cualquier podría encaramarse en el tren para poder decir, bueno, la causa y la misión ha cumplido. Y entonces hay muchas falsas promesas y falsas ofertas para los indígenas. Entonces es un riesgo, y sobre todo es un riesgo en la condición de una mujer indígena, que nunca se le dio la palabra, que siempre estuvo detrás, escondida, y nunca tuvo rostro visible. Y cuando se le da, podría creer que todo es mérito personal y que todo es algo que le pertenece.
Entonces, si uno llega a creer que es patrimonio personal, es que entonces perdió el camino. A nuestra compañera de siempre, a Rigoberta Menchú. Tenemos que estar unidos, luchar por nuestras raíces. Nuestros abuelos, nuestros ancianos fueron muy cuidadosos. Hablaron. They spoke out when they had to and kept quiet when they had to. We have also kept quiet. For 500 years we have been silenced, and we've had to put up with it. That's why we're here. Of course, my life is in danger, not only in Guatemala, but everywhere in the world. En el sentido de que yo conozco las políticas represivas contra insurgentes, y una de sus características más importantes es eliminar el testimonio, es eliminar el testigo, ya sea el testigo huérfano, el testigo que vio los crímenes o que vivió. Entonces, si esa consigna funciona, yo pienso que para los enemigos, los militares, los opresores, sería mucho más fácil que uno esté muerto y que le levanten a uno un muro de testimonio, pero ya en piedra y no en vida. Yo creo que ese riesgo existe. Yo sueño muchas cosas, y sueño, sueño I dream of my home and of my mother, the house where I was born. I never dream of places outside Guatemala. I have many memories of childhood. Pero mis sueños políticos, los sueños por la que estamos aquí, yo pienso que uno de los sueños más grandes que tengo en la vida es ver algún día un parlamento mixto en Guatemala. Un parlamento de indígenas y de ladinos legislando sobre la tierra, la vida, la economía, legislando sobre la existencia de los pueblos indígenas y donde ese parlamento hayan hombres y mujeres indígenas y no indígenas en iguales condiciones y en iguales proporciones. Ese tiempo yo creo que será el tiempo más alegre de la historia de nuestros pueblos. También I also dream of having a child so I can plant my own seed for better or worse. Pero que haya una semilla y quizá ya no sueño una casa como soñaba antes. Soñaba una casa, un pedazo de terrenito, pero yo en ese sentido ya me dejo arrastrar por el destino y nada más. Yo pienso que es demasiado pedirle a la vida si uno pide siquiera un parlamento mixto y un hijo y ya.